Muy buenas, mi nombre es Mario y soy miembro del departamento financiero de Dingos. Mediante este vídeo vengo a ayudarte a completar el pago de tu curso en la escuela o escuelas que hayas seleccionado de la forma más sencilla y segura posible a través del uso de la plataforma de NextPay. Una vez que hayas hecho clic en el enlace que tu guía te ha debido hacer llegar a través de email, se os abrirá una página como la que estáis viendo. En ella aparece el logo de Dingos, el idioma en el que estás realizando el proceso, el logo de la escuela y una serie de datos vuestros que previamente habremos programado nosotros. Lo único que debéis cambiar en este caso será el correo electrónico. Aparece el de Dingos y pondréis el vuestro. En este caso pongo mi correo. También aparecerá el importe que debe recibir la escuela en la divisa de destino, en este caso es dólares australianos, y la referencia del pago. Le damos a continuar y el siguiente paso será seleccionar la moneda en la que queremos realizar el pago. En este caso vamos a seleccionar euros. La plataforma nos mostrará a continuación las distintas modalidades o métodos de pago disponibles. Nosotros siempre os recomendamos el uso de la transferencia bancaria doméstica, ¿de acuerdo? Es el método más sencillo y el más económico, aunque independientemente de ello, si queréis hacer el pago con tarjeta, también podéis elegir Mastercard o Visa. Le damos a continuar y el siguiente paso es el de los datos del pagador. A veces ocurre que no somos nosotros quienes van a realizar el pago desde la banca online, sino que va a ser un familiar o un amigo, en cuyo caso debemos de cambiar los datos y poner los suyos aquí, en este paso, ¿de acuerdo? Como somos nosotros, en este caso, los que van a hacer el pago, pues seleccionamos esos datos. Pondremos la dirección, el país del que estamos realizando el pago y, por último, nos pregunta quién es el que está haciendo este pago. Como decía, si es otra persona distinta a vosotros, pues lo debéis elegir aquí, padre, un miembro de familia, un pariente o, como es el caso, el propio estudiante. Le damos a continuar. Y por último, lo que deberemos hacer es subir un documento de identidad. En este caso, vamos a subir un pasaporte. Le damos a confirmar y aparecerá el mensaje de que el pago ha sido creado con éxito. Habremos recibido un email, como estáis viendo aquí, nos lo está informando, un email con la información que vamos a usar para poder hacer el pago en nuestra banca online. Así que nos vamos a nuestro correo electrónico y, como veis, hemos recibido un correo con un asunto tal que este: se ha creado el pago con este número de referencia y el importe que debemos de pagar, ¿vale? Aquí vais a ver muy bien detallado todo lo que necesitáis saber para hacer el pago desde vuestra banca online, ¿de acuerdo? Este es el importe que debéis pagar, que es, son los 2.000 dólares australianos en euros, el destinatario o el beneficiario, NextPay, la cuenta que tenéis que utilizar como destinataria y, muy importante, este dato que es la referencia que debéis de incluir en el pago, ¿vale? Esta será la referencia que utilizará NextPay para saber que ese pago que han recibido viene de vuestra parte. El siguiente paso, una vez que hayáis conseguido hacer el pago en vuestra banca online, será el de subir la prueba de pago o el comprobante a la plataforma. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues es muy fácil. A través de este correo electrónico, en el mismo en el que tenéis las instrucciones, subiréis esa prueba de pago utilizando este enlace. Importante también que sepáis que desde que creáis la orden, desde que os mandan este email con las instrucciones, tendréis 2 días hábiles, ¿de acuerdo?, para poder realizar el pago. Hacemos clic aquí y se os abrirá lo que estáis viendo a continuación, en el que veréis que el pago ha sido creado, ¿de acuerdo? Voy a cambiar el idioma para que sea más sencillo. Y aquí más abajo tenéis el botón en el que tenéis que clicar para subir la prueba de pago, ¿vale?, que habéis obtenido de vuestra banca online después de haber hecho el pago. En este caso voy a elegir una prueba de pago, ¿de acuerdo? La voy a subir, le doy a confirmar, me aparece el mensaje de que se ha tenido éxito en la subida del documento y, como veis, mi pago ya ha sido cambiado de creado a procesando, ¿vale? A partir de este momento, lo único que tenéis que esperar unos días y vuestro guía os confirmará la recepción del pago, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido, sobre todo os facilite mucho el proceso de la creación y el pago a través de NextPay. Y aún así, si os surge cualquier duda, no dudéis en preguntarle a vuestro guía, que desde el departamento financiero intentaremos solucionarla. Un abrazo y nos vemos muy pronto en el destino que hayáis elegido.